Todos, soy FrogolSon, bienvenidos a mi canal. Voy a hacer un poco video discusión comentando de cómo plantearse la transición a Infinity 7. Ahora con este parche, pues prácticamente todos estamos en Infinity 6, los que ya están jugando desde el principio. Y Infinity 7 está muy muy cercano, no es muy difícil ir, no queda tampoco demasiado Paragon para poder equiparte el equipo, ¿vale? Ya que tenemos solo que tener 480, el índice de combate de 8930, que de hecho para exteriores ya lo tengo, ¿vale? El de mazmorras bastante más alto, 9630, para desbloquear el loot de esta dificultad, solo hacer una falla de 204, que ya está hecha, pero bueno, hasta que no cumplan la otra condición de tener los 480 de Paragon, no me va a empezar a caer equipo de la tienda y todo eso, de ese infierno. Así que está relativamente cerca. Y es importante pensar cómo quieres hacer esta transición de 6 a 7, ¿vale? Especialmente en cuanto a cómo puedes preparar equipo con anterioridad, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente depende del punto de vista de cada uno. Ahora mismo pues acabamos de perder el rito y dejar de ser inmortales, por lo que como mínimo hasta dentro de 3 semanas no tenemos un rito, que es de lo más importante que se puede hacer. Tenemos alguna guerra de la sombra, pero no es tan significativo ni es tan necesario tener mucho equipo. Así que en sí no necesitaría por qué pillar mucho más equipo de Infinosis. Podría estar perfectamente con el equipo que tengo y mantenerme estas 3 semanas, porque tampoco tenemos opción a hacer ningún infercario más, porque bueno, ya tenemos hecho el último de Infierno 6 y ya el primero de Infierno 7 pide demasiado, ¿vale? Pide 10.400, lo que es. Para alguien que no haya metido cantidades absurdas de dinero, creo que es imposible conseguir ese índice de combate hasta estar en el propio Infinity 7 y equiparte el equipo de Paragon 480, ¿vale? Así que como es imposible, pues esto lo dejamos de lado. No puedes equiparte para conseguir más hipercarios, por mucho vas a conseguir hacer alguna falla más, pero bueno, para hacer alguna falla más también podrías pedir ayuda a algún amigo que aún más hice que tú. Así que tampoco es un objetivo muy ventajoso, ¿no? Así que estoy en un punto que, desde mi punto de vista, lo mejor es hacer ya todo lo posible en Infierno 7, ir acumulando algo de equipo para la transición en Paragon 480. Pero claro, tampoco puedo hacerlo todo. No tengo suficiente IC para hacer mazmorras cómodo, me las tendrían que rushear, así que a lo mejor todavía no hago esa transición. Intento equiparme un poquito más ahora para poder hacer esas mazmorras más cómodo y más rápido, quedarme más cerca, ¿no?, de los 9630, ¿vale? Que es algo, eso sí que es algo un poco más viable, porque fijaos un poquito, ahora mismo con este equipo, que es casi el que más IC tiene, me puedo cambiar una pieza más, pero es poco, este con 4 piezas de pastor, 9150, ¿vale? Ahora mismo aquí me podría, con mucha suerte, podría conseguir hasta 5 triples más, conseguir aproximadamente 250 más. Aquí tengo algunas piezas bastante antiguas también, que si las cambiamos mejores, pues podría conseguir otros 200. Bueno, más luego tienes, lo vayas consiguiendo el infercario, que probablemente por semana pues puedes subir de ahí otros 40-50. Con la actividad de banda puedes conseguir pues otros 21, etcétera, etcétera. A lo mejor consigues mejorar alguna gema. Básicamente no es muy difícil pensar que antes de que llegue a Paragon 480, que por de que van a ser 30 días más, ¿no?, que pueda estar haciendo mazmorras cómodo, sin dedicar tampoco todo el tiempo, ¿no? Así que probablemente voy a seguir haciendo las mazmorras en Infierno 6 hasta que pueda hacerlas relativamente cómodo en Infierno 7. No quiero que cualquier golpe me mate, que por lo menos pueda hacer algo, ¿vale? Probablemente me espere hasta tener unos 9500 DC, una cosa así, ¿vale? Y porque eso sí que es muy viable. En un par de semanas aproximadamente de ese mes, probablemente la mitad podría conseguir ese IC, porque aparte con el Paragon, por lo general, te caen cosas cada vez mejores y mejores, ¿no? Y es mucho más fácil hacer esos cambios, ¿vale? Así que creo que eso es la forma más importante de plantearlo. Supongo que la mayoría de gente que está viendo esto es de España, juegan el mismo servidor, aunque habrá también gente de Sudamérica que tiene otros servidores. Si en principio no viene ningún enfrentamiento muy importante para el que querráis estar lo mejor equipado posible, intentar hacer todo lo que podáis en Infierno 7 directamente ya,
Pero tampoco os dejéis de lado del todo, creo yo, en Infierno 6, hasta que podáis hacer las mazmorras cómodo en Infierno 7, simplemente por poder ir más rápido. Sobre todo quedando este plazo, ¿no? Si quedaran menos semanas, se podría plantear de otra forma, irte siempre a que te ayuden a mazmorras de Infierno 7, pero quedando un mes aproximadamente, creo que es la forma correcta de orientarlo. Así vas a ir pillando algunas cosas para ahora, que vas a seguir usando pues en las guerras, otro tipo de actividades. Y vais a ir preparando también todo lo posible cosas para ese cambio de Infierno 7 en Paragon 400, que ya va a ser un cambio que va a durar bastante, bastante tiempo, porque como han medido el parche, es como si hubiéramos empezado un poco ya algo metidos, ¿no? En Infierno 6, no como si hubiera sido de cero. Así que el cambio de 7 a 8 será más largo que hemos tenido este de ahora, ¿vale? Y bueno, eso es un poquito lo que quería contar para aclarar un poco las cosas. Además, así me teniendo que explicar estas cosas, también me las aclaro yo y me organizo mejor. Y supongo que podéis coger alguna idea de cómo hacerlo para vuestro personaje concreto, porque cada uno estará en un punto, ¿vale? Supongo que habrá gente que esté viendo esto que tampoco ha llegado a este IC y todavía no ha desbloqueado ni siquiera Infierno 7. Para ellos, pues están todavía un poco por detrás y lógicamente no tiene sentido empezar a pensar en Infierno 7. Pero así podéis con el tiempo ir adaptando a lo mismo que he dicho yo, ¿no? A lo mejor dentro de una semana estáis en el punto que estoy yo, entonces podéis empezar a hacer cosas de mundo exterior en Infierno 7, etcétera, etcétera. Y luego intentar transicionar a mazmorras. Y si ya, una cosa sí que os digo, si ya queda muy poco tiempo para Infierno 7, todavía no habéis llegado al ICE para hacer mazmorras, si tenéis gente que os ayuda a hacerlas, intentad meteros ya. Sobre todo ya la última semana. No tiene mucho sentido estar farmeando equipo del infierno anterior. Si podéis, porque os ayuda otra gente a hacer infierno 7 y pillar todo el equipo que podáis, que os va a dar un salto muy importante en el día del Paragon. Pues nada, un saludo y nos vemos en la siguiente guía.